Siempre me despierto a esta hora, siempre me despierto 6:10 porque empiezo a trabajar a las 6:30 y es terrible, o sea, no me despierto súper cansada, pero bueno, en el video de hoy les voy a estar enseñando cuál es mi rutina de mañana, mi morning routine realista siendo au pair. Porque ha cambiado totalmente a mi rutina de mañana cuando estaba en México. Obviamente cuando estaba en México, cero responsabilidades. Solo me preocupaba por mí, por mis papás y ya. Y pues ahorita pues obviamente todo ha cambiado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y suscribirse a este canal. Activar las notificaciones para que les avise siempre que suba video. Y darle like a este video. Los quiero. Boys? Oh, because he's facing the toilet. Because boys can stand and girls should sit to go potty. You see? Okay, stay still. And here you go. Thank you, baby. Love you. I love you more. Realize. Tickle, tickle. Tickle, tickle. You're welcome. I'm gonna put a purple bow so it matches you today. I'm ready to go. De verdad, ustedes no miden cuánto detesto doblar ropa. O sea, de verdad, intento hacerlo con la mejor actitud posible. Pero es que simplemente no me gusta. O sea, no es una actividad que diga, doblar ropa, qué relajante, no. Y además, pues, porque aquí tengo que doblar un buen de ropa, pues, porque son 4 niñas, los 2 papás, y, pues, además, tipo, mi ropa, ya saben. Entonces, es un cuento nunca acabar, o sea, siempre estoy doblando ropa. Bueno, ya doblé ropa, ya la puse en su lugar, ya hice la cama de las niñas, se recogió un poco sus cuartos. Y ahorita estoy poniendo los platos en su lugar. Y tengo un montón de cosas que hacer y tipo me encanta ir al gimnasio porque es mi momento. Y hoy siento que no me va a dar tiempo y me causa histeria. Ahorita ya vine al súper y tengo que comprar unas cosas. Bueno, ahorita tuve que venir al taller porque mi coche, el asiento, ahorita se los voy a mostrar, pero el asiento del conductor, la parte lateral se rompió. Entonces, lo vine a traer al taller para que me digan cuánto va a costar y así, pues porque me dijeron que lo trajera. Y ya,
Ya fui al súper, ahorita me toca esto y si me da tiempo ir al gimnasio. Bueno, ajá, esta fue la parte donde se abre. O sea, ahí es donde te sientas y aquí es donde como que se ajá, pues se abrió, se rompió. Y ya. Ahorita ya terminé de hacer mi rutina en el gimnasio. Estoy muerta de cansancio. Hace un buen de calor, que es súper extraño, pues porque ya estamos en otoño, pero hace un buen de calor, de verdad. Y ahorita son como 1:20 y tengo que ir por mis niñas a las 2. Tengo que salir de la casa como 1:30, 1:45. Entonces, pues creo que me voy a ir a la casa, me voy a bañar súper rápido y luego ya salgo por ellas. Bueno, ya regresé a la casa, terminé de hacer ejercicio y me vine directo a la casa, pues porque ya eran como la 1:20. Y tengo que salir como entre 1:35 y 1:45 de la casa para ir a buscar a las niñas que salen de la escuela a las 2. Entonces, pues sí, voy a terminar este video aquí, pues porque claramente ya no es la mañana, ya es como mediodía, o sea, ya es después del mediodía. Como pudieron ver, mis mañanas son caóticas, yo cuido a 4 niñas, entonces, pues sí, mis mañanas son súper complicadas, así. Hoy fue un poco más complicado que lo normal, pero normalmente sí, o sea, están... O sea, normalmente sí en el día estoy de que de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, pues sí, pero aquí estamos viviendo en los United. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí en alguna parte. No se olviden de suscribirse, darle like a este video, activar las notificaciones para que les avise cada que suba video y no se pierda ninguno. Y si tienen alguna idea, sugerencia, comentario, si solo quieren hablarme, lo pueden dejar en los comentarios o mandarme mensaje directo por Instagram. Y ya, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video.